Bienvenidos a Territorio Político. Hoy nos está acompañando en esta primera parte Estela Miño, quien está presidiendo la Corporación del Desarrollo en Gualeguaychú. Bienvenida y gracias por estar. Oh, un gusto, realmente un gusto estar. ¿Cómo viene este trabajo dentro de esta institución tan señera de la ciudad que ha apuntalado tantos proyectos que han acompañado el desarrollo, el crecimiento de Gualeguaychú en la región? Y que hoy le toca estar encabezando con lo que significa este contexto tan difícil. Sí, es innegable que el contexto está difícil, enrarecido, muy complejo para interpretar variables que tendrían que ser previsibles, que han dejado de tener esa posibilidad de la proyección. Entonces, cualquier tipo de proyecto, sobre todo cuando son productivos, se complejiza aún más por este contexto, esto que no colabora. Igualmente, creo que cuando se puede percibir o hay que rescatar lo que es el arte de la gestión, ¿no? Entonces, con este contexto, con estas variables, con estas posibilidades, ver cómo se pueden tomar las alternativas que brinda, porque a veces estas fallas dentro de lo que sería una estructura que podría ser amigable con toda la planificación estratégica, te permite trabajar en aspectos que impensados o que muchas veces son no están contemplados en el ABC de la gestión y bueno, y salir adelante. En ese sentido, nosotros vemos que desde los equipos de trabajo, porque CODEGU, bueno, en este caso yo estoy en la presidencia, pero tiene equipos de mentes pensantes, que son el Consejo Superior, que es la Comisión Administradora del Parque, equipos de trabajo técnico dentro de la CODEGU, en PYME, en Administración, equipos de trabajo técnico en el parque, en la planta de tratamiento. Creo que todos estamos abocados a que se puedan superar todas estas dificultades. Lo vamos logrando, creo que hasta hemos avanzado, hemos logrado un posicionamiento interesante en el contexto nacional que lleva muchos años y que ahora, bueno, como que se está visualizando ese resultado. Menciona el parque industrial y siendo CODEGU gestora de lo que fue este gran emprendimiento, proyecto de trabajo para la ciudad y para la región, me pongo a pensar en la circunstancia que se vive también, no solo económica, sino también de desarrollo en las distintas localidades. Hoy tenemos políticas de Estado provinciales, por ejemplo, que apuntalan los desarrollos de parques industriales en distintas localidades, incluso localidades chicas, justamente para que crezcan esas localidades. Hoy tenemos La Roque, sin ir más lejos. Que está también tratando de desarrollar un sector industrial. ¿Cómo están lidiando y previendo esa debilidad a futuro del parque industrial? Porque empiezan a encontrar competencias donde antes no las había. Antes era un polo no solo de ciudad, sino también de región. Bueno, cuando se es único y te debe pasar a vos en lo que es la parte empresarial, cuando sos único, bueno, te elige todo el mundo porque sos único, o sea que no hay un poder de elección. Hoy en día, bueno, se está dando ese poder de elección. Sí ha habido una fuerte bajada de dinero en aportes no reintegrables del Estado Nacional, que es un aporte público, ¿no es cierto?, para desarrollos de áreas industriales y parques industriales en todo el país y en la provincia, como bien decís, en otras ciudades también. Y creo que ahí está la virtud del Parque Industrial Gualeguaychú, que está siendo elegido. Entonces, hay otras posibilidades, pero nosotros estamos desarrollando, bueno, ha sido una premisa, o sea, desde las propuestas que tuvimos como equipo para esta conducción de CODEGU, desarrollar el Parque Industrial, tomarlo como unidad, como un núcleo, un conglomerado industrial, más que un lugar de erradicación de industria, claro. Se vendía una parcela. No, hemos colaborado y cooperado y participado con la Comisión Administradora a través de nuestros consejeros, a través de la Presidencia también,
Y hemos salido a promocionar el parque, a difundir las virtudes. Es un trabajo más en red y encima casi poniéndose la camiseta de las empresas que están dentro. Totalmente. Y mirá, venimos de una feria nacional e internacional, pero es la primera feria de la Asociación de Parques Industriales de Argentina, que fue la semana pasada. Nosotros estuvimos ahí como realmente un parque vedette, en el sentido que hice presentaciones ante toda la Asociación de Parques, ante la Federación de Agencias de Desarrollo del país. Se tomó este modelo como el que sería necesario para implementar en todo el país que haya una agencia de desarrollo conjunto con un parque, porque es la posibilidad de hacer conocer a las empresas de los parques los financiamientos que hay, las posibilidades de desarrollo, conectarlo con la ciudad. Conectar los emprendedores con el parque, las instituciones con las distintas empresas. Y así que vemos que estamos vendiendo parcelas para ampliación, hay varias empresas interesadas en radicarse. Creo que en ese sentido la historia que tiene el parque y el desarrollo lleva a que queden muy pocas parcelas disponibles. Tenemos, ahora en mente desarrollar otros sectores del parque que no estaban desarrollados, que eso tendrá que encararlo Codegu como propietaria de la tierra y a su vez con las nuevas radicaciones, porque las otras empresas ya hicieron su trabajo de radicación y están consolidadas y pagan sus gastos comunes ya como tales. O sea que todo este desarrollo va a tener que seguir haciéndolo Codegu, que tenemos confianza en que va a ser positivo, pues ya hay un aprendizaje institucional de cómo hacerlo, y hemos comprado 72 hectáreas pegadas al parque industrial que habrá que desarrollar, que lo tenemos ya con interesados. Última parte de la cuestión industrial para luego entrar finalmente en los demás trabajos que se están haciendo dentro de la corporación. ¿Cómo nosotros encontramos que en Argentina muchas veces está el discurso popular de nosotros exportamos materia prima y no somos un país industrializado? Y finalmente encontramos casos así donde se da este contraste, y me pregunto entonces, ¿qué opina usted acerca de, justamente con la experiencia de la semana pasada también, de esta exposición donde se reunieron, el Congreso, y qué opina usted sobre la industria en la Argentina hoy? Bueno, la industria en la Argentina está siendo realmente víctima de una situación macroeconómica negativa que le está remando con todo el tema, porque para industrializar muchas veces y que sea industria nacional hay insumos que hay que importar. Eso está totalmente restringido, que hay una balanza favorable, pero porque no se permiten hacer importaciones, no sé si se permitiría, pero entonces tiene que lidiar con eso, con un financiamiento altamente y notablemente caro, muy costoso, con una variedad de dólares en cotizaciones importantes y en demasía. Entonces, eso es todo un andamiaje que está en un tembladeral para el industrial. Por otro lado, tiene un montón de posibilidades a nivel global como para poder hacer exportaciones y en el mercado interno. En ese sentido, creo de que hay empresas que han logrado ya insertarse en el mundo, entonces acaban la posibilidad de crecimiento y son las que están llegando entre las que contamos acá interesadas en el parque industrial, pero en todo sentido es como estábamos empezando la conversación, está complicado. Ahora sí, vamos a entrar en lo que corresponde a la Corporación del Desarrollo y sus otras actividades dentro de esta entidad que busca el desarrollo global, integral de Exacto. la ciudad y de la región. ¿Qué cosas han sido los pilares de su gestión para concentrarnos en esto que es el trabajo cotidiano de representar a Gualeguaychú, de ser parte y de empujar para que vayan hacia un horizonte?
Bueno, hay varios aspectos. Nosotros, de los 10 puntos que planteamos al ingresar como propuesta de renovación de CODEGU, estamos desarrollando ya los 10. Yo entro en el último año de función, o sea, de los 4 años me queda un año. Nosotros hemos trabajado mucho en el posicionamiento de CODEGU como una real agencia de desarrollo, porque es el parque con sus 31 empresas, pero son las entidades que la conforman, con las 34 entidades, 29 entidades que son miembros activos, que cuando iniciaron 26, incorporaron 3 más 5 invitadas. Entonces tenemos 34 entidades, tenemos 45 socios adherentes, que son personas físicas y empresas fuera del parque, y tenemos una comunidad emprendedora de alrededor de 300 emprendedores. CODEGU es todo esto. Nosotros vamos a estar en el parque, en la expo de Gualeguaychú, en la Sociedad Rural, la semana que viene, y vamos a presentarnos como la comunidad CODEGU, con los emprendedores, con la parte de entidades, con las empresas. Es todo eso CODEGU, y es la atracción que hace a nivel nacional al estar involucrada en la Asociación de Parques Industriales y en la Federación de Agencias de Desarrollo de la República Argentina. Nosotros, no por nada, sino por toda esta trayectoria y este trabajo, tenemos la vicepresidencia de toda la región mesopotámica, y ahí habemos un número muy importante de agencias de desarrollo, de las cuales trabajamos en proyectos que nosotros hacemos las mentorías, y en mentorías con otras agencias, para que puedan ser algún día así, ¿no es cierto?, que puedan abarcar todo esto que hace al desarrollo conjunto de toda una región. ¿Le queda algo en el tintero dentro de este año por transcurrir? Sí, nos queda muchísimo. Tenemos, justamente anoche nos avisaron que fue aprobado un proyecto a nivel nacional de la construcción de un Fab Lab, que es un laboratorio para fábrica, que lo vamos a insertar en el Club de Emprendedores en el Parque Industrial. Es un proyecto de 16 millones de pesos, donde se va a poder ahí, y a pesar de todo este problema inflacionario, quizás el equipamiento no sea el total que nosotros proyectamos, pero sí fue aprobado, y donde las empresas, lo que se imaginen y quieran diseñar en una prueba piloto, lo van a poder hacer. O sea, van a ser servicios que se van a dar a toda la región, a empresas y emprendedores de toda la región, que esto sería costosísimo para una empresa tener como un banco de prueba de sus desarrollos, de cualquier tipo. Bueno, lo van a poder tener porque CODEGU presentó este proyecto y fue aprobado por lo innovador. No hay otros parques así que se puedan, si hay alguna universidad que tiene, o como la Universidad de Quilmes, nosotros de San Martín, nosotros estamos trayendo todo el capital del conocimiento, va a estar con la que ya tiene Fab Lab, pero no inserto en un parque industrial como el nuestro. Y después seguir trabajando en el mismo sentido de fortalecer las entidades, porque es la forma de fortalecer CODEGU, atender las necesidades de los emprendedores. Nosotros tenemos incubación de proyectos en forma, una incubadora remota, con proyectos de mujeres, por ejemplo, de distintos lugares de la provincia y la ciudad. Todos esos proyectos fueron calificados y están teniendo el financiamiento que han pedido. Sabemos, por todavía no está oficializado, pero que de los 3 proyectos que asistimos en Wale Productiva, que es una convocatoria, un concurso municipal, hay 2 que están muy bien calificados. O sea, estamos trabajando seriamente en todo ese aspecto, así que creo que tenemos muchísimo todavía para hacer. Última, usted tiene una perspectiva bastante interesante en el abanico de relaciones con industrias, pero también con emprendedores. ¿Y cuál es el clima que usted está percibiendo en el entusiasmo de las inversiones? Es decir, estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos complicados, pero aún así está diciendo que las empresas en el parque industrial se radican en el parque industrial, apuestan a la ciudad, apuestan a seguir haciendo inversiones, ustedes mismas apuestan a seguir creciendo. Es decir, que a pesar de la crisis,
la Argentina se mueve. Sí, tal cual. Entonces, ¿cómo ve usted ese clima, ese espíritu que tenemos? Bueno, yo creo que por la experiencia que ya tengo a esta altura de mi vida y el trabajo que vengo haciendo desde siempre, y esto relacionado con la actividad del conocimiento y de la economía, ha habido otras situaciones críticas como esta. No me animaría a transmitir un sentimiento de desazón o de abandono. O sea, ya en mí no está, así que lo veo todo con una perspectiva de un moderado optimismo a que pueda cambiar esta situación. Estamos muy cerca de haber elecciones, y ahí creo que se va a poder visualizar qué país o qué realidad podemos recrear entre todos, porque esto realmente tenemos que hacernos cargo todos de lo que se espera, ¿no es cierto?, de aquí a los próximos 4 años. Así que en ese sentido, mi visión es de no aflojar, de al contrario, asumir mayor responsabilidad en cada acto que hacemos. Los que tenemos la posibilidad de estar generando este tipo de cosas, nosotros este año tuvimos el lanzamiento de la Escuela para el Desarrollo y estamos sumamente conformes porque es un emprendimiento de la institución que nos está dando muchísimas satisfacciones de acercar a través de clínicas, capacitaciones, orientaciones a quienes quieren emprender. A pymes están yendo, ya no solamente emprendedores, sino empresas pymes, y se los orienta, no sé. Y eso es gracias a otras entidades que ponen sus profesionales o a profesionales independientes que se dedican a esto, ¿no?, de tratar de mejorar y generar lo que es realmente desarrollo. Porque el desarrollo en sí es esta articulación público-privada y que sea a largo plazo. Entonces, no alcanza con que haya alguna dádiva o alguna promoción para hacer tal cosa, sino cómo generamos una conducta, algo que sea superador. Y en ese sentido, a mí me alienta muchísimo la expectativa de un futuro mejor. Bueno, esperemos que sea así y vamos a tratar de acompañar ese ímpetu. Gracias por haber estado en el programa hoy. No, gracias a ustedes por difundir este tipo de acciones y estar comprometidos con esta realidad. La presidenta de la Corporación de Desarrollo de Gualeguaychú, Estela Miño, pasó por Territorio Político. Entrerrianos, Canal AEP, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, el canal entrerriano, donde está nuestra televisión.
Luego de las elecciones nacionales que estuvimos viviendo, las PASO 2023, tuvimos un golpe de escena con la devaluación, con cambios en la tasa de interés, con modificaciones que impactaron directamente y en lo inmediato en lo que fueron los precios y en el bolsillo de la gente. Dos semanas después, apenas pasadas las PASO, nos encontramos con medidas económicas que el ministro de Economía de la Nación tomó e impulsó para compensar esa devaluación que se generó. Ahora bien, ¿qué impacto va a tener esto sobre un mercado tan volátil? De eso vamos a estar hablando con Silvio Farach, que es presidente de la Federación Económica de Entre Ríos y secretario de la organización de CAME. Bienvenido al programa Territorio Político. Hola, buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes esta nota. Silvio, la primera parte quisiera hablar sobre las medidas que tomó Massa y que se fueron dando una vez pasadas las PASO que tuvimos. La primera parte con devaluación, con un impacto en particular, y luego el impacto de las medidas para tratar de compensar. Cuénteme, ¿cómo vivió eso y de qué manera cree que impactó en los distintos negocios? Bueno, la verdad que las medidas que últimamente se dieron por parte del Gobierno Nacional no contribuyen en absoluto a lo que nosotros consideramos que es el presente que se está desarrollando económicamente en el país. Son medidas que, en definitiva, no las esperábamos. Nosotros pensábamos que podíamos tener una cuestión un poco más normal, que este bono que se determinó para el sector privado y para todo lo que es el arco de los empleados del país, en definitiva, no hacen más que, en el caso del sector nuestro, traernos muchísimas complicaciones en lo que hace a lo financiero y a lo económico, ¿no? Déjeme traducir un poco lo que voy entendiendo. Incluso con la devaluación, ustedes como un comerciante se encuentra con el problema de la reposición, es decir, de repente el precio con el que vendía ya no le alcanza como para comprar y reponer la mercadería, es decir, que tiene que incrementar el precio de su mercadería para poder reponer, porque de lo contrario no funciona el negocio. Es más, durante esa primera semana luego de las PASO hubieron negocios grandes o chicos que directamente cerraban y evitaban las ventas porque no sabían el precio que tenían que ponerle para poder vender. Luego de acomodar esos precios durante una semana, nos encontramos con una segunda encerrona, que es la que entiendo que usted está contando, que sería estas medidas que, si bien Massa dice que buscan volver a activar el consumo que se perdía por frenarse por la devaluación, lo hacen a costa también de que el comerciante o el empresario tenga que poner plata para que no tenía prevista dentro de sus cuentas. Es decir, es una doble encerrona que se encuentran, por el lado de la provisión y por el lado de la erogación de pasivos con los empleados. Bueno, la devaluación en definitiva creo que no es bueno para nadie, nos ha impactado de lleno no solamente y nos ha complicado de sobremanera en la reposición que tenemos nosotros que llevar adelante cotidianamente. Esa semana, los primeros días, al no haber un precio de referencia en nuestro país, los proveedores de los cuales nos abastecemos, los minoristas o los que tenemos una escala menor en la cadena de comercialización, la verdad que nos ha traído una serie de inconvenientes. La suba de precios creo yo que va a ser una retracción absoluta al consumo. Este bono, lejos de ser, si bien es un paliativo en principio, creo que va a terminar siendo impacto negativo en lo que hace a la inflación. Esto implica mayor emisión monetaria sobre la base que ya traíamos, que era bastante descontrolada. Hoy tenemos que soportar nuevamente, seguramente va a haber mayor emisión monetaria y eso va a impactar una vez negativamente en todos los signos de la economía. No obstante ello, también debemos decir de que, si bien uno considera que en este contexto es necesaria la recomposición salarial, este camino adoptado por el Gobierno Nacional no es
el ideal. Unilateralmente se nos ha impuesto el pago de un bono de 60.000 pesos, lo cual yo creo que muchísimas empresas y comercios nos van a poder hacer frente. Por eso es que... Claro, ahí es donde se meten incluso en las cuentas de los privados. Es decir, manejan la cuenta del privado por decreto. Exactamente. Eso no es lo que estábamos acostumbrados nosotros a cuando discutimos masa salarial, lo hacemos en el ámbito que siempre tenemos desde hace muchísimos años en la Argentina. Somos paritarios, no solamente en el sector comercial, sino muchísimos otros. Los gremios de las provincias, inclusive, son paritarios. Y veníamos precisamente de homologar el último acuerdo con revisión periódica que tenemos con el gremio mercantil. Y bueno, ahora la sorpresa esta de una suma fija que en definitiva no hace otra cosa que traernos un montón de inconvenientes a lo que estamos en este sector, ¿no? ¿Qué nivel de endeudamiento están teniendo las empresas? El grado de endeudamiento que tiene el sector privado, la verdad que es peligroso. Estamos donde la mayoría del sector privado, no solamente que ha agotado sus reservas privadas para poder ponerlas al servicio del sector productivo, sino que también estamos imposibilitados de acceder a líneas de crédito. Nosotros vemos una fuerte deuda que se ha contraído a lo largo de este tiempo, pronunciada desde la pandemia, después la sequía y ahora toda esta recesión nos va llevando a tener un contexto que no es favorable y sobre todo peligrosamente endeudados tanto en el sector público como privado, ¿no? Nosotros contraemos con nuestros proveedores y con las entidades financieras muchas veces deudas y eso lo torna un poco peligroso. ¿De qué manera piensa que las futuras semanas y meses hasta que termine este año se van a ir decantando? ¿Hay previsibilidad, hay posibilidad de invertir o hay un clima de reticencia y de resguardo? No, si hablamos de lo como expectativa, yo creo que no. Todo lo que hace en este momento, la incertidumbre es lo que prima en la Argentina, no solamente en nuestro sector, sino en toda la sociedad. Hay una marcada tendencia a ser precavidos en momentos de muchísima inestabilidad, pero por sobre todas las cosas, la falta de financiamiento es lo que nos está llevando a no tener un horizonte y una expectativa de inversión. Nosotros vivimos fundamentalmente del crédito, de la asistencia financiera, y en condiciones como las que hoy están propuestas es casi imposible acceder a líneas de financiamiento. Estamos hablando con tasas que superan el 118-120% fijado y regulado por el Banco Central, en plazos que no son los aconsejables, y la verdad que estamos en un cuello de botella o en un problema coyuntural que no es favorable para el contexto de inversiones y de desarrollo. Es decir, que la tendencia, todo lo que es el arco, digamos, del comercio minorista y en general del sector productivo, tiende a ser una retracción a la inversión y no nos crea un clima de expectativa de cara al futuro. Y obviamente con esa incertidumbre les impacta también en la posibilidad de crecimiento, se genera una recesión por esa razón. Exacto, tenemos, a ver, en principio lo que hacemos nosotros es tener, lo primero que hacemos es resolver lo inmediato, es decir, vamos resolviendo lo cotidiano y siempre en términos normales buscamos siempre tener previsibilidad y estar mirando siempre hacia el futuro. Es un poco, es la expectativa no solamente del sector que uno representa y de lo que uno vive, sino que es la de cualquier ciudadano. En este caso nosotros estamos más preocupados por resolver el presente y con muy baja expectativa, uno lo nota en los relevamientos que hacemos en forma mensual de tener una expectativa de desarrollo, de crecimiento, de mirada hacia el futuro. Eso es peligroso porque retrae, porque eso nos lleva
a no generar un clima de negocios favorable para el desarrollo. 22%, es decir, ¿cuál es el máximo que uno puede estar proyectando en el presente? Bueno, en términos porcentuales, no, la verdad no sabría decirte en términos porcentuales cuáles. Yo digo que la expectativa es muy baja, que lo que hoy nosotros estamos preocupadísimos por resolver el presente, que estamos muy preocupados por no perder la cadena de comercialización, por no perder la cadena de reposición. Y recién esta semana comenzábamos a volver a una cierta normalidad en cuanto a las expectativas que había de compra, y nos sorprenden con esto, que son medidas absolutamente adversas y fuera de contexto. La verdad, no estamos acostumbrados a este tipo de cambios, a este tipo de cosas que nos vienen imponiendo desde el gobierno nacional. ¿Qué perspectivas son las que vienen, el panorama, el escenario comercial que vienen en el último o los últimos años viendo? Bueno, venimos con una baja consecutiva de ventas durante el último periodo, pronunciada en los últimos meses. Yo creo que tenemos el combo casi perfecto de lo no deseado. Tenemos una inflación con recesión. Esa estanflación que se denomina hace impacto negativo en la economía, no solamente comercial, sino de toda la sociedad. Nosotros vivimos siempre lo que tratamos de generar son climas de negocios favorables, tratar de generar expectativas, pero lamentablemente en este contexto, con estas nuevas medidas, no hace otra cosa que desbaratar cualquier tipo de proyección que uno pueda hacer de cara al futuro, pero también nos dificulta mucho el presente. Próximo gobierno, ¿cómo lo ve? ¿Tiene expectativas positivas respecto a que se pueda dar un cambio? Tiene que darse indefectiblemente un cambio más allá de la fuerza política que le toque gobernar. Hay tres posiciones que son bastante diferentes entre sí. Lo único que nosotros pedimos es que no es demasiado, es lo que puede pedir cualquier persona, cualquier ser humano y cualquier habitante de un país, que es la de corregir, sin lugar a dudas, el rumbo, no solamente en materia económica, sino de tener cuestiones, reglas de juego claras, previsibilidad, y que por sobre todas las cosas encontrar en el orden de la administración pública mejores condiciones, que hay mucho por corregir. Seguramente el proyecto de país que debemos tener de cara al futuro deparará no solamente de la voluntad, sino de los acuerdos que van a tener que hacer indefectiblemente las fuerzas políticas para poder acomodar una economía y un país que tiene muchos déficits en muchísimas materias. Tenemos el potencial para hacerlo, tenemos no solamente en espacios de territorio, recursos naturales, sino también intelectuales. Yo creo que sobre esas cosas es la que hay que trabajar fuertemente, tratar de dejarle un país más normal a las generaciones futuras. Tenemos que ser un país que seduzca a nuestros jóvenes, a los profesionales, que se puedan quedar a vivir y no busquen nuevos horizontes fuera de los límites de nuestro territorio. Creo que es el anhelo que tenemos cualquiera de los argentinos. No son cosas que sean imposibles de realizar, yo creo que son cosas perfectamente realizables, sino que falta muchas veces la voluntad y el compromiso político para poder llevarlas adelante, ¿no? Si es tan simple y no es tan difícil hacer esos cambios para poder estar mejor, quizás el tema es que tengan ganas de hacerlos. Esa es la gran reflexión que podríamos dejar al final. Bueno. Gracias, nos veremos en una próxima oportunidad. Thank you.
Isabel, contador Roque Ricardo Díaz y asociados. Primero de mayo 145 Gualeguaychú, Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Una de las propuestas de esta gestión fue lograr mayor presencia en los barrios a través del acompañamiento social y la integración barrial. Las problemáticas sociales son transversales a todas las áreas municipales. El trabajo en conjunto con desarrollo social, juventud y deporte, cultura y obras públicas fue una constante durante todo este año. Fue importante fomentar el compromiso con las comisiones vecinales y barriales. Establecer el trabajo en equipo para garantizar derechos a todas las personas que viven en los barrios a través de todas estas iniciativas y acciones. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. La obra tiene una extensión total de 2.100 metros que van desde la Rotonda Artigas hasta Avenida 2 de Abril. Está íntegramente realizada por la Cooperativa de Trabajo Local Los Mellis. Todas las baldosas y cordonetas que integran el paseo fueron producidas por la Fábrica Municipal Cooperativa FAMUCO. Cuenta con más de 320 luminarias LED a lo largo de toda la plataforma peatonal para abastecer al paseo de electricidad sustentable. La obra cuenta con bicisendas laterales, un entramado de carriles exclusivos para el resguardo del resto del tránsito vehicular. En todo el recorrido hay bancos de descanso, ofreciendo asiento, favoreciendo la sociabilidad y el encuentro. Nuevos juegos deportivos para realizar ejercicio al aire libre, fomentar una vida más saludable y más activa. A lo largo de todo el trayecto de la obra, se buscó respetar el cuidado de la flora nativa. Los ceibos del paseo son originales de nuestra ciudad. En Gualeguaychú, la accesibilidad es un derecho. Por eso este paseo cuenta en su totalidad con veredas con rampas de acceso para un mejor desplazamiento. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos. Arquitect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Arquitect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442-457478. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos.
Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos tres consejos. Nunca pases claves de 6 dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 0343-420-9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Nos está acompañando a través de comunicación vía Zoom Gabriela Lena, diputada nacional, que nos representa como entrerrianos en la legislatura a nivel nacional. Le agradecemos, por supuesto, este tiempo que tiene para charlar con nosotros. Bueno, muchas gracias. En primer término, el tema de los consorcios camineros. Usted esta semana sostuvo que desde hace 2 años que no están recibiendo los fondos necesarios, los fondos que corresponden que reciban. Cuéntenos un poco más de qué se trata esto y qué impacto tiene no recibir fondos durante 2 años. Bueno, estas son denuncias que hemos venido recibiendo de parte de los consorcios camineros que tiene nuestra provincia, que hace 2 años no están recibiendo los fondos, y esto, los caminos, la verdad que cuando uno recorre la provincia de norte a sur y de este a oeste, uno de los mayores problemas o inquietudes de los entrerrianos es el estado de nuestros caminos rurales y de nuestras rutas, tanto provinciales como nacionales. Mucho más que en cualquier otro lugar. Y con el tema de los consorcios camineros, que son consorcios que realizan los propietarios para ayudar a Vialidad Provincial para mantener esos caminos, Vialidad no está haciendo los desembolsos, los pagos para mantener esos caminos, y lo terminan haciendo los propietarios porque lo necesitan para poder sacar su producción, todo a costa de un trabajo privado. Entonces, es muy difícil, sabemos que Vialidad es un punto para cualquier gobierno que quiera ingresar, es un punto a tratar. Para nosotros, que queremos ser gobierno en esta provincia, es un tema prioritario, es uno de los temas prioritarios, tanto como otros, como el de salud y educación, porque de allí sale toda nuestra riqueza. Y desde allí salen, sobre todo, la economía de nuestra provincia, de los entrerrianos, que la mayoría, o en su gran mayoría, vivimos de las economías regionales, que son las que producen directa o indirectamente el trabajo genuino en cada uno de los lugares de la provincia. Diputada, para conocer un poco más en detalle y que la gente pueda comprender también, el consorcio que se arma caminero, ¿hace un aporte a la provincia para que la provincia ponga esos fondos, o los fondos que no están llegando son fondos que la provincia por presupuesto destina a los caminos rurales y que no está aportando, entonces los consorcios terminan complementando o suplantando esos fondos que no están llegando? El dinero viene de la provincia, de Vialidad Provincial. Se han hecho en algunos departamentos consorcios camineros para poder descentralizar y agilizar el trabajo de mantenimiento de los caminos rurales. Estos consorcios son administrados muchas veces por propietarios o por vecinos, pero el dinero con el cual, que nunca alcance, siempre terminan los propietarios poniendo plata, viene del estado provincial, porque son caminos provinciales. Ahora, 2 años, ¿no es un plazo demasiado largo? Bueno, no, obviamente que en este país y con la inflación que hay, 1 mes es demasiado largo. Pero este tema de que la provincia hace 2 años no está pagando, no solamente pasa con los caminos, también pasa con otras situaciones que nosotros lo vemos que lo hemos denunciado en su momento, con el alojamiento que le dan a algunos enfermos en la ciudad de Buenos Aires, y no pagan hoteles, y entonces la verdad que es un peregrinar para muchos entrerrianos que están
haciendo un tratamiento médico excluidos del sistema de salud de la provincia de Entre Ríos, yendo a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, y que la verdad que los empleados de la Casa de Entre Ríos, que tienen una muy buena calidad humana, intentan de alguna manera tratar de salvar esta situación, pero la realidad es que el Estado no está pagando tampoco en términos a los hoteles muy modestos, ¿no?, que da la provincia, y terminan yendo en lugares que son bastante difíciles para poder llevar adelante un tratamiento de un niño con una enfermedad oncológica, por ejemplo. ¿Cuál es su expectativa con respecto a los fondos que hasta ahora no llegaron? ¿Tarde o temprano tienen que llegar? ¿Esos fondos se vuelven a repartir para cubrir lo que el consorcio terminó poniendo desde el ámbito privado? ¿O esos fondos jamás van a llegar? Deberían llegar, tienen que llegar. O sea, es una obligación que lleguen. El tema es que al momento de que lleguen esos fondos no alcanza para cubrir lo que el precio de lo que realmente valen hoy el material y las horas de máquina y demás que han gastado para poder reparar estas rutas. Esto es nuestra economía, es la inflación. Entonces, sí, llegaría devaluado. Obviamente. Gabriela, pasando al siguiente tema, por falta de tiempo que tenemos, pero quisiera hablar acerca de la situación de las licencias parentales que usted estuvo también esta semana trabajando, y habló acerca de presentar un proyecto alternativo, porque lo que se está llevando adelante o que se pretende llevar adelante desde el oficialismo no le parece correcto. Cuéntenos un poco el panorama para entender en este tiempo que tenemos a lo que se refiere. Sí, en la realidad nuestro régimen de licencias está desactualizado, ha quedado muy desactualizado a la ley de contrato de trabajo y a un montón de otras situaciones que no estaban contempladas como licencias. No es que estemos en desacuerdo. El tema es que el proyecto que nos presenta el oficialismo es un proyecto que genera hoy de acuerdo a los informes que nos dio la Cámara, la Oficina de Presupuesto de nuestra Cámara, un impacto en el ANSES que es importante, y un impacto que van a tener nuestras empresas en el momento de las licencias. Por eso es que creemos que es un proyecto que está hecho muy a las apuradas por parte del oficialismo, y que necesitamos tener un poco más de previsibilidad, y más que nada teniendo en cuenta el momento económico en el que estamos pasando y el momento económico en que están pasando más que nada las pymes. Porque en realidad el tema de las licencias no le va a afectar a las grandes empresas, y no es el caso de la provincia de Entre Ríos. Nosotros acá en la gran mayoría tenemos pymes o micropymes, o trabajos con muy poco personal, donde realmente estas nuevas licencias van a tener un impacto importante. Pero sabemos que necesitamos modificar, sabemos que necesitamos ayornarnos a los tiempos, sabemos que necesitamos hay un nuevo concepto de régimen de licencias de parentalidad, que los padres deben tener una mayor licencia para poder estar junto a sus hijos al momento del nacimiento y de los primeros días que necesitamos que tengan, o que esta licencia sea compartida junto con la mamá. Es decir que, por lo que entiendo, el desacuerdo que ustedes plantean desde el bloque es en base a la cuestión económica que implica estos cambios, no tanto en el cambio en sí mismo. Nosotros no estamos en desacuerdo con el cambio, creemos que el cambio es necesario. No están previstas las licencias por adopción, solamente 2 días, y vemos que las adopciones en la provincia de Entre Ríos son múltiples, y es imposible que una familia en 2 días pueda acomodarse con 3 hijos nuevos en su casa. Hay un montón de otras licencias que no están previstas, inclusive. El problema es que nosotros lo que estamos planteando es que estas licencias tengan una gradualidad, porque la situación económica no está de tal manera que
por ejemplo, se le tenga que otorgar una licencia a una persona donde en la empresa trabajan 5 y esa persona es la única que hace determinado trabajo, en el momento en que estamos generamos un problema económico importante, le sumamos un problema más a todos los problemas que están teniendo las pymes con el Estado. Nosotros creemos que esto es necesario cambiar, que es necesario modificar el régimen de licencias, aggiornarlo a lo que realmente nos está pasando, pero que este sistema tiene que ser de una manera gradual para ir de a poco poniéndonos a tono con lo que estamos necesitando. Hoy es un momento muy complicado, hoy es un momento muy complicado en nuestra economía, lo estamos viendo muy complicado en lo social inclusive, donde cualquier cosa que nosotros le pongamos a las empresas, al que da trabajo, una nueva traba, lo que nos va a pasar es que tenga mucho menos ganas de generar ese trabajo genuino que sé que nos está faltando. Nosotros consideramos que esto no está mal, algunas cosas sí, digamos, son como del proyecto del oficialismo, es como, como demasiado, que necesitamos hacer una modificación, necesitamos ayornarnos, necesitamos nuevos paradigmas, pero que esto tiene que ser de manera gradual. Y sostenible, además. Pasando al siguiente tema que viene muy atado y que con esto vamos a cerrar la entrevista, el tema de la ley de alquileres que se está debatiendo, que pasó ya por la Cámara de Diputados, ahora cae en senadores y hay que ver qué destino tendrá, muchos no son muy optimistas con que avance. La cuestión es que se lograron modificaciones para que pase de 3 años a 2 años. Cuéntenos un poquito qué cosas se lograron hacer de modificaciones en este proyecto de ley de alquileres, de modificación. La verdad que nosotros hace rato veníamos pidiendo esta sesión, no habíamos logrado, la veníamos bajando porque no teníamos el quórum garantizado para poder iniciar una sesión. Necesitamos 129 diputados sentados dentro del recinto para poder empezar una sesión. Bueno, lo logramos ahora, lo logramos en esta. Nosotros pedíamos en un principio la derogación de la ley. No pudimos obtener los votos necesarios para la derogación de la ley, que eran 2/3 de los votos de la Cámara, porque una vez que conseguimos el quórum, el Frente de Todos ingresó al recinto. No conseguimos poder derogar esta ley, pero sí seguimos adelante. Creo que necesitábamos sacar de manera responsable al menos 2 temas que eran los que más hacen ruido en esta nueva ley, que está haciendo que la gente no quiera, busque otras alternativas a la ley de alquileres, no está queriendo o no está poniendo los inmuebles en alquiler o está buscando una contratación por fuera de la ley. Y era justamente lo que vos manifestaste, el plazo, que son pasado de 2 a 3 años, se derogó ese artículo y se volvió a los 2 años, y el monto, la forma y plazo de la actualización. Nosotros teníamos tenemos con la ley vigente 1 año de las actualizaciones al año, con un índice que establece el Banco Nación, el ICL. Hoy las actualizaciones se pueden dar a contratación de las partes, a la libre contratación, pero con un mínimo de 4 meses, y se pueden ocupar varios índices, como algunos están a manera de ejemplo o de guía, el índice de precios al consumidor, el índice de la inflación o el índice de incremento de salario. Pero eso queda a libertad de las partes poder establecer cómo se va a actualizar y el tiempo que se va a actualizar. Lo otro importante que nosotros consideramos que sí es algo importante para tratar de incentivar a que haya más inmuebles en condiciones de ser alquilados, es una excepción o un beneficio. Se silenció su micrófono. Ahí está. Que pongan estos inmuebles en alquiler,
y es una excepción en bienes personales, obviamente que no es para aquellos pool de inversores, sino para aquel cuidado, aquella persona que tiene un inmueble o dos, mucho alquiler, y para aquellas personas que pagan con un cheque también no van a ser alcanzadas por el impuesto de cheque. Me queda una pregunta para hacerle nada más porque no tengo más tiempo, pero quiero consultarle sobre esto. Al pasar a cuatro meses como mínimo para hacer una actualización y tener distintos índices para poder tenerlo en cuenta, ¿esto en sí no termina perjudicando al inquilino que termina teniendo ya no la seguridad de que durante un año va a tener un plazo estructurado de pagos, sino que encima va a tener cada cuatro meses la posibilidad de ser modificado su alquiler? Es decir, le agrega cierta incertidumbre y encima el propietario tiene la capacidad de elegir el que más le convenga también. Bueno, el propietario siempre tiene la capacidad de elegir el que más le convenga. Y la realidad es que hoy el inquilino no se está aplicando esta ley. Son muy pocos los alquileres que están haciéndose los contratos desde lo que dice la ley. Los propietarios están yendo a alquileres temporarios, se está buscando siempre la manera de hacer otro tipo de contratación no inscripta y de acuerdo entre las partes para poder hacer una actualización distinta y plazos inclusive distintos por acuerdo de las partes. Y te lo estoy diciendo desde este lugar, desde el lugar de donde hoy estoy sentada, que es desde escribana pública, donde la verdad a veces ni siquiera los inquilinos quieren ir a través de lo que dice la ley de alquileres y están buscando siempre otra forma de contratación. Nosotros lo que creemos es que si modificamos la ley va a haber mayor demanda de inmuebles para alquilar y al haber mayor demanda la oferta también baja. O sea, es una libre contratación. Si la ley no, si esta modificación no sale por el Senado, ¿no queda una especie de gran incertidumbre dentro del mercado de la ley de lo que sea la parte de alquileres? La ley está vigente, la ley actual sigue vigente, eso tiene media sanción y hasta que no se logre la sanción definitiva va a seguir vigente la que tenemos. Y además, si se logra la ley en el Senado, obviamente que todas las personas que ya tienen, esta ley no es retroactiva, todas las personas que tengan contratos de alquiler por la ley vieja hasta que no se termine ese contrato van a seguir vigentes. Pero yo te quiero hacer alguna aclaración, digamos. Nada, estas cuestiones son muy difíciles de mantener una cuestión de justicia o de no perjudicar a una u otra parte con el índice de inflación de tres dígitos que hoy tenemos. Si nosotros no mejoramos nuestra economía, no mejoramos nuestro índice de inflación, nada va a ser justo para ninguna de las partes. Básicamente siempre alguien sale perdiendo y en este caso estamos perdiendo todos. Gabriela Elena, muchísimas gracias por este tiempo. Estamos perdiendo todos, eso no hay duda. Gracias por este tiempo y seguramente más adelante tendremos la oportunidad de cruzarnos y tener una entrevista mano a mano. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a vos, hasta luego. Nos despedimos de Territorio Político, gracias por haber estado de ese lado. Nos vemos en una semana.